Nos escribe Marianne Rieber del municipio Chacao del estado Miranda. Ella nos hace la siguiente pregunta. ¿Tiene derecho una persona, tiene derecho un copropietario del derecho, tiene el derecho de disentir? ¿Cómo ejerce un propietario el derecho de disentir ante algo que está ocurriendo en su comunidad y que no le gusta, no le parece? Pues bien, la señora María nos dice que la trabajadora residencial, después de 32 años, está siendo jubilada de su cargo. Ellos dicen que ellos están conscientes de que la señora está mayor, pero quiere saber si es correcto y es legal que todo esto se haga sin consultar previamente a la comunidad de propietarios. La vecina manifestó su descontento en una asamblea después que se tomó la decisión de terminar la relación laboral del conserje, y ella fue objeto de algunas agresiones frente a todos los presentes. Entonces, su pregunta, aquí hay dos preguntas en una, ¿no? Vamos a hablar de los dos temas. El primero de los temas es si se puede prescindir de los servicios de la trabajadora residencial y jubilar. Los condominios no son organismos públicos que puedan generar jubilación. O sea, no se puede, bueno, a menos que lo acuerde la comunidad de copropietarios, que no habría ningún inconveniente legal en que decidieran pagar una cuota de jubilación, pero no creo que sea aprobado por en asamblea ni en consulta escrita, ¿no? Porque va a ser un costo adicional al mantenimiento de las áreas comunes. No lo descarto, no lo veo imposible, porque la ley no prohíbe, solamente que no lo veo conveniente a los intereses de una comunidad de copropietarios. Las condominios no son entidades, son entidades laborales, pero no generan lucro. Y todos estos aportes saldrían de los bolsillos de la comunidad de copropietarios, y tendrían ellos que decidir si pudieran en algún momento aprobar un beneficio de jubilación para un trabajador residencial. Lo que sí es cierto es que después de 32 años ininterrumpidos de servicio, la terminación de la relación laboral tiene que ser por causas legales. ¿Cuáles son esas causas legales? Las que son permitidas, la renuncia de la trabajadora, la renuncia voluntaria, no forzada, de un trabajador residencial, la muerte o la incapacidad total y absoluta de prestar su servicio. Y pudieran en algún momento, después que esté planteada esta situación, llegar a una transacción. Miren, si se hace dentro de los términos que establece la ley, como un método alternativo de solución de conflictos y con asistencia, respetando el debido proceso y el derecho a la defensa y la intervención tal vez del órgano administrativo encargado de esto, como sería la Inspectoría del Trabajo, porque hay un litigio y hay una forma de cómo intervenir para resolver este litigio, pudiera ser. Pero ni podemos tomar la decisión en asamblea de despedir al conserje si no hay una causa justificada para ello. Y si en caso de que sea una afección de salud, que el Estado, ya la vejez, el estado de deterioro por salud o por vejez del conserje no le permita seguir en cumplimiento de sus funciones, pues hay que reconocer que hay una serie de indemnizaciones que habrían que pagar siempre y cuando el trabajador así lo decida. Si es un tema de salud, tendrían que solicitar ante el Ipsacel la declaratoria de incapacidad o del Seguro Social, la declaratoria de incapacidad parcial y absoluta. Parcial o absoluta, hay que ver cuál es el tipo. Lo importante es que la incapacidad sea que no le permita ejercer ese trabajo. Y como quiera que el trabajador residencial solamente tiene por funciones el aseo y limpieza, el no poder realizar esos dos trabajos es suficiente para que la incapacidad que se declare como parcial para resolver este caso sea suficiente. ¿Qué nos queda? Nos queda entonces pensar en una indemnización que es equivalente al tiempo de servicio. O sea, que si son 32 años, habría que calcularlo por 64 años, el monto de la indemnización. Y además,
cualquier otra concesión o liberalidad que quiera hacer la comunidad de copropietarios para honrar esos 32 años que se ha dedicado esa señora a la limpieza y de la comunidad y mantenerla limpia. Independientemente de su desempeño, han sido 32 años que la comunidad ha permitido que permanezca ahí, y el hecho de que no se le haya despedido, que no se le haya calificado una falta, significa que han prestado servicio, ha prestado un buen servicio. Y en caso de no haberlo hecho, pues es responsabilidad de toda la comunidad el haberla mantenido en el cargo, aun y cuando no hubiese hecho un buen desempeño. Esos 32 años se honran porque esa persona estuvo ahí, la posibilidad de ver tres generaciones, nuestros hijos, nuestros padres, a nosotros y a nuestros hijos, vio crecer, a lo mejor algunos de los chiquiticos que se montaban en el edificio en este momento son los dueños de los apartamentos, y ella los ha visto desde pequeño. Es todo un tema esto de la relación laboral. Pero en líneas generales, señora María, la primera respuesta es esa. No puede hacerse ningún tipo de negociación ni a espaldas del trabajador y tampoco sin consentimiento de la comunidad de copropietarios, porque la ley de ITRAP, que es la de trabajadores residenciales, de dignificación de trabajadores residenciales, dice que todo lo relativo a la relación laboral de la contratación y el despido es competencia de la comunidad de copropietarios, no de la Junta de Condominio. Y en el segundo caso, ¿cómo hacer? Que nos dice cómo defenderse de unas futuras agresiones. Pues usted es mujer, usted si se siente agredida, si ha sido ofendida, si ha sido vejada de alguna manera, maltratada emocionalmente, físicamente, verbalmente, pues tiene una acción. Usted puede asistir ante la policía más cercana, ante el Ministerio Público, y denunciar esta agresión. Nunca se queden sin denunciarla, porque realmente la ausencia de denuncia es lo que permite que el victimario lo siga haciendo. Entonces tenga la fortaleza y la tranquilidad de ir hasta la policía comunal más cercana, hacer la declaración, ir al Ministerio Público. Existe el Ministerio de la Mujer y existe, puede buscarlo por internet, y en el Ministerio de la Mujer hay una oficina que presta atención a la víctima y puede orientarla sobre qué cosas hacer y inclusive solicitar una medida cautelar de alejamiento. No es el nombre exacto, pero ese es el propósito que tiene. Esperamos de esta manera haberle dado las informaciones que necesitaba la señora Marian River del municipio de Chacao del estado Miranda.